ante una ley injusta, los pueblos tienen derecho a levantarse y hacer su propia ley y violar la ley injusta. La cuestión de que el pueblo catalán pueda ejercer o su derecho de autodeterminación. Es totalmente intolerable que se diga que votar, que o derecho de los catalanes a votar, que es antidemocrático, que es un golpe a democracia, o que anden por lo Estado adiante persiguiendo a las empresas que fabrican urnas, ¿no? Que yo sepa, fabricar a fabricación de urnas no es un delito, por lo tanto, no se entiende cómo se manda a policía a una empresa buscar algo que no es delito, ¿no? O prohibir que se hagan actos públicos para hablar del tema del referéndum catalán. Necesitan avanzar con esas políticas autoritarias para poder combatir duramente a los colectivos sociales que están enfrentando loitas día a día con todas estas cuestiones y otras moitas de las que hablamos, ¿no? En el Estado español el franquismo está vivo, no está superado. La llamada transición fue una continuidad de muchas cosas. Eso es lo que está siendo impugnado en este momento y eso es lo que ahora las fuerzas franquistas en el poder están intentando destruir. Y lo tenemos con la cara pura y dura con lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. O sea, que el franquismo está vivo, la izquierda españolista. El argumento que han levantado Izquierda Unida y Podemos para no apoyar el referéndum catalán es que es ilegal. Bien, ese es uno de los argumentos centrales, es que es ilegal. Ante una ley injusta, los pueblos tienen derecho a levantarse y hacer su propia ley y violar la ley injusta. Y eso lo puedes ver los movimientos de liberación nacional en todas partes. Y lo puedes ver en todas partes del mundo. O sea, ¿desde cuándo la izquierda subordina su lucha a lo que la ley dice, ¿no? Ustedes catalanes, siéntense ahí y esperen, Unidos Podemos, ¿no? Voten por mí, porque yo les voy a garantizar un referéndum legal con reconocimiento de las Cortes españolas. Pero, mientras tanto, siéntense ahí, ¿no? Desmovilícense, no hagan desobediencia civil. Ese es el mensaje. Otro argumento es que allí hay burgueses neoliberales allí. Oye, las demandas de un movimiento se juzgan a partir de cuán justas son, no a partir de la composición. Ningún movimiento es puro. Todos los movimientos son impuros. No existe perfección. Estamos entonces de francotiradores. En otras palabras, yo me monto en el Olimpo y voy juzgando los movimientos, y si no son puramente anti todo, yo no los apoyo. Cuando hablan de plurinacional, tradúzcanlo como multiculturalismo liberal. En otras palabras, yo reconozco superficialmente tu identidad, tú eres una nación, yo te doy las migajas para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí sigue mandando España. El Estado español, como Estado imperial, que se formó desde sus inicios como tal, está en crisis. Y ahí ahora tienes una izquierda españolista que viene a buscar cómo rescatarlo, sin poner en cuestión, o sea, poniendo como centro cómo mantener la unidad de ese Estado españolista y cómo mantener el centro de decisión soberana en Madrid. Creo que se le cae la máscara a el proyecto de Podemos Izquierda Unida de el llamado a Estado plurinacional y no sé qué más. Porque aquí se ve claramente un momento tan decisivo como este, donde se posicionan en el otro lado de la trinchera. Esta ideología chauvinista se representa como neutral, y ellos llaman a los otros nacionalistas, pero son ciegos ante su propio nacionalismo, que es un nacionalismo español, de viejo cuño. Pero hablan como si fueran el punto cero, como si estuvieran hablando de una neutralidad, ¿no? Yo no estoy cuestionando la sinceridad de Alberto Garzón o Pablo Iglesias. Yo estoy, o sea, no lo pongo en duda, que son muy sinceros en lo que dicen. De manera que no quiero que se entienda esto como un ataque personalista. Son muy majos, no dudo de su sinceridad.
De lo que se trata es de un paradigma, de una manera de ser, estar y pensar en el mundo que yo llamo la izquierda occidentalizada. De esto es que yo quiero hablar. Que no es casual, porque no es solamente aquí en España, lo puedes ver con los franceses. Cuando la guerra de Argelia, el Partido Comunista Francés estaba del lado de los imperialistas franceses, no del lado de los argelinos. Entonces, esto es una cosa que tiene larga historia en la izquierda eurocéntrica occidentalizada. Cuando yo digo izquierda eurocéntrica occidentalizada, aclaro, no estoy hablando de una geografía. Existe izquierda occidentalizada en Nicaragua, existe izquierda occidentalizada en Brasil, existe izquierda occidentalizada con un rostro negro en África. Estoy hablando de una manera de ser, de estar y de pensar en el mundo, de eso es que estoy hablando. Este sistema es como la democracia ateniense, pero a escala global, donde dentro de las murallas tiene a los ciudadanos libres a costa de los esclavos fuera de las murallas. Y este sistema agarró la democracia ateniense y le hizo global, donde ahora hay un 15-10% de la población del mundo dentro de las murallas. Y ahí se puede pelear por las migajas dentro de las murallas sin cuestionar las murallas. Y el momento que tengas una izquierda luchando entre las murallas por mejorar su situación sin tumbar las murallas, eso es una izquierda imperialista colonial.